Hola, ¿qué tal? Les saluda de nuevo Oscar Sanz. Bienvenidos una vez más a Aguja e Vinilo, el canal diseñado para rendirle un homenaje al formato de lo análogo que no solamente se escucha, sino que también puede verse. Hoy hablaremos de un disco de una versión bastante diferente de la que normalmente hemos escuchado y visto rodar desde que en 1996 fue lanzada a la venta. El nombre del productor es bastante curioso, sobre todo que los que hablamos en español nos parece bastante llamativo que alguien se haga llamar como productor Gusto. Y más llamativo aún resulta el hecho de que, bajo este nombre, Edward Grimm lanzara una de sus pocas producciones y que se convirtiera en uno de los discos de referencia de la música house más importantes de toda la historia, al punto en que Frankie Knuckles cataloga que si se quiere hablar de house music, hablar de Disco Revenge es precisamente, con solo escucharlo, entender qué es el verdadero house music en toda la existencia. Pues resulta que Disco Revenge, lanzado, como les había dicho, en 1996, se convirtió casi que en el éxito único de Edward Grimm bajo el nombre de Gusto. Este disco tuvo múltiples versiones y diferentes licencias para diferentes sellos. Les voy a mostrar, por ejemplo, una, tal vez una de las más populares y comerciales, que fue esta. Originalmente vino por un sello también propiedad de Edward Grimm llamado Bumble Beats, un sello muy subterráneo, bastante inusual, radicado, si no estoy mal, en Chicago. Resulta que Disco Revenge, que tuvo super cantidad de remezclas exitosas debido al impacto tremendo que tuvo esa canción, tuvo entre otras remezcla de los Deep Dish que está contenida justamente en este vinilo. Pero resulta que hoy no les voy a mostrar a Disco Revenge, así muchos, digamos, quisieran verlo. De pronto más adelante lo pondremos en su versión original. Sino que les quiero presentar un disco que para mí tiene un significado muy particular. No solamente porque contiene una versión alterna de Disco Revenge, sino que además está muy bien compuesta y complementada por una capela impresionante. Y este vinilo, ya lo van a ver girar, se los presento. Yo lo pude adquirir gracias a Gustavo García, cuando residía en la ciudad de Cali, estamos hablando de 1997, me lo ofreció y yo, pues casi que solamente con ver el nombre, dije lo voy a comprar. Me llamó la atención que este curiosamente no decía Disco Revenge, sino que decía simplemente Revenge. Dije, bueno, ¿cuál será la diferencia entre Revenge y Disco Revenge? Pues las pequeñas grandes diferencias están en lo siguiente. La primera de ellas es que este disco, que contiene la misma base sonora de Disco Revenge en su versión original, que fue extraída de una canción de Harry Mason de 1976 llamada Grooving You, que es un mega clásico de la música disco, contenía también el a capella de una super vocalista de la música disco también. Ella hizo parte de Soul Orchestra y se trata de Lolita Holloway. Resulta que en esta versión poco usual y bastante desconocida, y diría yo que es de las pocas copias que hay en este país, utilizó este sample de la canción Dreaming de Lolita Holloway. Pero además, este disco, ya se van a dar cuenta por si no lo han escuchado en alguna oportunidad, también contiene otros complementos instrumentales, como la presencia de un saxofono que de verdad le imprime un carácter impresionante a esta canción. Aquí está entonces este disco que me encanta. Incluso de hecho le puse algo a la carátula para quienes quieren preguntar qué pasa con este disco. Pues yo simplemente les respondo que es la única copia y que no está en venta. Ahí está entonces. Veremos girar y escucharemos a esta mega canción. A mí, vuelvo e insisto, me encanta. Gusto con Revenge. Una rareza bastante difícil de encontrar que solo se ve y suena aquí en Aguja e Vinilo.